Un choque de culturas, una colisión de orgullos, el enfrentamiento de distintos estilos de jugar al fútbol y el drama que todo esto produce. Hemos sido testigos de todo esto en cada edición de esta competición, que cuenta con una historia mucho más rica de lo que muchos imaginan. En el 2002 se estableció el formato actual, pero se ha llevado a cabo de muy distintas maneras desde 1967. Un prestigioso trofeo digno del palmarés de cualquier club que se respete a sí mismo. El Estadio Saitama, un sitio intimidante con el público muy cerca de la cancha, como en los estadios europeos. Aquí estamos una vez más. El fútbol vuelve a envolver a esta región del mundo. Sí, debo reconocer que tal vez no esté en la mejor posición para predecir el resultado. Pero es uno de los campeonatos más difíciles de ganar, sin duda. Tiene uno de los calendarios más apretados. Ímpetu y condición física serán esenciales en esta justa futbolística. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Carga con todo por el flanco izquierdo. Y lo vio venir. Qué buena coordinación. ¡Qué peligro ese pase, por favor! La tira lejos de su campo. Pases bien ejecutados. Vamos arrancando el partido fresquitos y espabilados. Ambos equipos sienten que es muy pronto para empezar a jugar arriesgado. Andan tentando las aguas antes de aventarse al chapuzón. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Llega el pase cruzado. Y despeja sin pensarlo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. Parece una jugada de peligro. Progreso aceptable por la izquierda. Va luchando codo a codo con su marcador.
Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Tiene un largo trazo hacia adelante. Quiere superar a la defensa. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. Buen trabajo por la derecha, ¿y ahora qué? Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Sakai. Habrá saque de banda. Buena carrera por el costado izquierdo. Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Este partido, doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Esta vez no va a salirse con la suya. ¡Va a buscar el gol! ¡Gol! ¡Madre santa de todos los dioses! ¡No lo puedo creer! ¡Deliciosa definición con clase mundial! Un gol justo antes del descanso es vital. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Volvemos con el marcador 1-0. Bueno, el entrenador va a tener que olvidarse de lo que tenía en mente para su discurso motivacional. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Seguimos con la parte complementaria del juego. Creo que deben salir desde el arranque del segundo tiempo con una grandísima intensidad y una grandísima determinación. Si lo consiguen, para mí, podrían volver al partido. La juega hacia la derecha. Abre la jugada completamente. Qué rapidez para arrebatarle el esférico. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Y levanta la pelota. ¡La tiene y se abre un espacio! El referee indica tiro libre. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador.
bueno, el técnico realiza sus primeros cambios. Substitution on the field, number 8. Coming on to replace him is number 17. Se apresura para alejar el balón. Inicia una carrera por la banda izquierda. Bien jugado, bien anticipado. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Qué buenísima intercepción! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Y la juega a la derecha. Linda pared. Otra vez meten el balón. ¿Cómo saber si esta es su última oportunidad? Ahora que están abajo es cuando tienen que actuar, aunque hay que admitir que tienen buen balance y no olvidemos que hay que hacer todo esto con el nivel adecuado de disciplina. Uragua Reds está en posición de enviar a alguien a la banca si surge la necesidad. Forzaron saque de banda. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Substitution on the field. Number 15. Number 26. Ahí casó el jugador. Eso es un tiro libre. Number 10. Number 4. Uragua Reds realiza un cambio. Solamente le queda uno más. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Substitution in progress. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Qué descuido tan grosero, puede costarles el partido. Y ahora es uno contra uno. Sí, jugarlo seguro. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Esto se llama magia, señores. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Aquí hay mucho peligro. Está libre y tiene espacio. Lanza el balón. Y ahora ya tiene la pelota. Consigue el pase. Y allá va. Ese debió haber sido el gol del empate.
Estaba tan ansioso, tan nervioso por anotar que se equivocó. Le faltó un poquito más de serenidad y convicción. La estrategia es clara, no perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Yo creo que ya se pueden dar el lujo de bajar el ritmo al juego, pero como quiera, no se deben confiar. Va hacia el extremo izquierdo. There will be 3 minutes at a time. Más les vale hacerlo bien y rápido. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Derrotados y abatidos, con la máxima decepción. ¿Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha, doctor, por el amor de Deus? Urawa Reds daba la impresión de que llegaba tarde a todo, un equipo sin ganas. Sí, fue un partido de alta presión y puede que eso afectara a alguno de los jugadores, pero incluso así fue decepcionante. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian.